se enfermaron mucho más. Eduardo. Bueno, doctor Yese, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Edu, querido, buenas tardes a todos. Vamos con los principales títulos judiciales del día. Previo a esto le digo que hoy en Comodoro Py no anduvo el sistema informático y no hubo internet. Mira, cuando hablamos de la demora a la justicia, recordemos este dato, porque se da a menudo. Después, las demoras judiciales tienen que ver también con la falta de inversión en sistemas. Primer título judicial, por supuesto, nos vamos a ocupar de la muerte, otra muerte desgraciada que tenemos que tratar, ocurrida en José Cepaz. Una muerte del joven Joel Sánchez, 17 años, trabajaba en una panadería, juntaba dinero para comprarse una campera. Eso dijo su mamá. Vamos a estar, por supuesto, con eso. Vamos a contar quién es el acusado, cuáles son los antecedentes penales que, por supuesto, tuvo. Pasó por un establecimiento carcelario. Vamos a contarle cuándo fueron las últimas veces que se invirtió en cárcel y se inauguraron establecimientos penitenciarios, etc. Segundo tema, el homicidio del kiosquero. No nos olvidamos de Roberto Sabó, el hecho ocurrido días pasados, el domingo, en La Matanza. Le vamos a contar qué pasa con la situación procesal de los dos detenidos. Leonardo Suárez, por un lado, y la menor de 15 años, por otro, que el adelanto hoy se negó a declarar ante el fiscal de menores, Pablo Insúa. Por otro lado, el falso abogado Marcelo D'Alessio, que está detenido desde febrero del año 2019.